Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. El curioso caso de los mellizos que nacieron en 2 años distintos, insólito. Son muchas las historias que giran en torno a los nacimientos en Nochevieja, y en el primer día del nuevo año. Cada bebé que llega en esa época en particular genera una emoción muy especial porque lo hacen durante el fin o el inicio de un nuevo ciclo. Para muchos es de buen augurio nacer en la madrugada 01 de enero junto cuando la Tierra le da una vuelta más al Sol. Este año ocurrió algo más curioso, y especial en el Delano Regional Medical Center de California, en los Estados Unidos, cuando una mujer hispana llamada María Ontiveros junto a su esposo Joaquín Ontiveros, ingresaron de emergencia en la noche del 31 de diciembre del 2017. La pareja fue hasta el hospital porque María estaba presentando dolores de parto, a pesar que la fecha que calculaban los médicos para que diera a luz fue para el 27 de enero del 2018. María se encontraba embarazada de mellizos, y todo indicaba que su parto sería esa misma noche. Y así fue, María empezó a dar a luz a los mellizos, pero solo uno de ellos, Joaquín Ontiveros, nació el 31 de diciembre del 2017 a las 23:58 horas, mientras que su hermana melliza, Aitana de Jesús Ontiveros, nació 20 minutos después, pero ya en el año siguiente, es decir, el 01 de enero del 2018 a las 12:16 de la noche horas. La pequeña Aitana se convirtió en la primera bebé en nacer en el condado de Kern, y pesó 1,8 kilogramos y midió 40 centímetros. Joaquín, nacido en Nochevieja del 2017. Estos pequeños mellizos no compartirán ni el día, ni el mes y tampoco el año de nacimiento. Serán cumpleaños muy curiosos para la familia Ontiveros durante las festividades. Horas más tarde del parto, declararon que los bebés y la madre están sanos y listos para regresar a casa, en Early Mart, una pequeña comunidad ubicada entre Fresno y Santa Bárbara. Aitana, nacida en el primer día del año nuevo 2018. Ambos padres de la familia Ontiveros son trabajadores agrícolas, y tienen otras 3 hijas, y gracias a que Joaquín fue el último bebé del 2017, y Aitana fue la primera bebé del 2018 del condado de Kern, se irán a sus casas con más de $3,000 en suministros dedicados para los bebés. Estos productos son donados al hospital por organizaciones locales. El médico obstetra, Seyed Tanjidi, fue el encargado de traer a los pequeños Ontiveros al mundo. He estado trayendo bebés al mundo durante 35 años y esto no me había pasado nunca, declaró el médico. Afortunadamente los bebés están bien y solo necesitan un poco de coordinación para celebrar sus cumpleaños separados por un año. Comparte esta curiosa noticia con tus amigos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.